Insomnic 500 a IB3 Ràdio. Ja són les 2:04, no, els músics assagen i així veus que... No, he ensallat. Així veus que ens tenim aquí en directe, pareix pràcticament com ser simfònica, no? Abans de començar, que estan allà tots afinant instruments i tot això, i la veritat és que només m'he apuntat el nom d'un instrument, que era sudo, que és l'instrument d'en Hernán, que l'Hernán no assatja, ho té tot controlat, en la qual cosa, bé, sí que vols parlar d'aquesta inauguració que se farà, inauguració, no? Ara ja se m'ho anava... Aniversari, el primer aniversari d'aquest lloc que se diu Kandinsky, que és com una galeria d'art amb ambigüitats, que és el que diu el nom... Bé, i tenim la viola d'Anna Mariana, i també tenim no sé quin instrument exactament. Sakuhachi. Sakuhachi. Instrumento tradicional de Japón. Ajá. La flauta de bambú, simplemente. ¿Y qué sería? ¿Como una flauta? Es una flauta de bambú. Es muy antigua, viene de Japón. Y la técnica de la interpretación de esta flauta en realidad reside en la boca, más y en el cuerpo, más que en el instrumento, ¿no? Casi es un instrumento que no tiene embocadura, no tiene boquilla, todo... El aire, bueno, la embocadura vendría a ser la boca, en este caso. Es un instrumento extremadamente difícil de tocar. De los instrumentos de viento yo creo que es más difícil de todos. I doncs, si ara vos connecteu a la webcam, el podreu sentir. Ara no sé ben bé si estic trepitjant la música. Ara ja he dit, ensallat, ja no ensalleis més. No, és broma. Farem aquesta actuació en directe. Sí, Hernán ara seurà amb nosaltres perquè el sentirem més bé i s'endú aquest instrument a... Bé, suposo que ja heu sentit ja una miqueta com és la música que mos faran. Què tal? Rodrigo, bien? Hola. Hola. Hola, de nuevo. ¿Suena todo bien o no? Sí, bueno, sí. ¿Eso parece? Eso parece, sí. Aquí todo suena fantástico. ¿Y los temas que tocáis son vuestros? ¿Es música tradicional de algún lado? Bueno, cogemos cosas. De cada uno seguimos una tradición, como Hernán sigue la tradición de, bueno, toca el didgeridoo. Y él coge cosas de eso, bueno, y todo improvisamos, ¿no? Sobre cada uno que tenemos diferentes informaciones. Mariana, su tradición de Bulgaria, con la viola y el canto. Y ¿de Bulgaria? Bulgaria. ¡Qué bonito! Claro, claro. Y bueno, yo ahora mismo estaba tocando el sakuhachi, como ha explicado Hernán. Y entonces, todo es improvisación, pero cada uno cogemos de la tradición cosas. Qué bien, ido. María. Es una mezcla. Es una mezcla, qué bien. Bueno, es música del mundo, ¿no? Yo creo que es música del futuro. ¿Del futuro? Qué bueno. Sí. Claro, porque los grupos, bueno, la mayoría, el 90% de los grupos siempre tocan con los mismos instrumentos y un poco la gente no se abre demasiado, ¿no? Claro, experimentar con estos otros que quizá no conocemos. Sí, además que son instrumentos muy primitivos, como el de Hernán, el didgeridoo, es un instrumento más primitivo de la historia. ¿Que no habéis traído didgeridoo? Sí, está, ¿sí? Está por ahí detrás. Ah, sí, está ahí en el suelo. Sí, es algo más que eso. Sí, no, humildemente y con no, todo el respeto. Es un instrumento que es bastante conocido por ese sonido monótono, ¿no? Y constante, pero la principal atracción de este instrumento es la parte rítmica, ¿no? Es lo que lo hace diferente a otros instrumentos, que es un instrumento que es un instrumento de viento, pero no es melódico, o sea, no se pueden hacer diferentes notas, se pueden hacer ritmos. Instrumento de viento rítmico, eso es lo que lo hace diferente, digamos, al resto de los instrumentos. Gracias, Hernán. Bueno, ahora estamos aquí haciéndonos todos 20 señas y preparando también la actuación, pero bueno, te escuchamos, ¿eh? Sí, yo seguro que ahí en la casa se me estarán escuchando. Que no me hagan caso aquí. No, te hacemos. Parece que no, pero te hacemos. Nos interesa mucho lo que dices. Bé, a part d'en Hernán i també a Mariana i en Rodrigo, també ens acompanyen en Toni, que ens fa una banda sonora. També tenim en Pep i en Julià. Ara ja ho he dit tot bé, en Tòfol ha quedat a de fora, no. Però bé, i ara farem una cançó, no? Ara sí vamos a tocar, hasta ahora era un previo. ¿Qué vais a tocar, Rodrigo? Vamos a hacer una improvisación con Mariana, viola y sakuhachi.
en una escala arábica. ¿Y Hernán? Yo ¿qué le zurzan? Escucharé como vosotros. ¿Qué zurzan, Hernán? ¿Qué nos zurzan al resto? Es que no me hacen caso aquí. Nada, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, i d'Aren Borja està allà en 50 mans a 50 botons. Llevarem la música que sona de fons i quan són les 2:09, el que faran serà començar a sentir una d'aquestes improvisacions que mos fan a Mariana i també en Rodrigo i que també podreu sentir en directe diumenge a partir de les 8. Ah, que bé. Exacte. Sí, senyor. Això serà concretament de Kandinsky, que és un lloc que està a Son Cervera, concretament en el camí d'estren número 7. El va de trobar, no? Molt bo de trobar. I a més està lluny de Vall del Centre Cultural de la Unió. De Son Cervera. Teatre, cine de Son Cervera. Està allà on ha d'estar. Bé, i de Rodrigo i Mariana estan preparats. I els altres farem silenci, eh? Quan vulgueu. Rodrigo, quan queráis. Ei, que bo, són na Mariana i en Rodrigo que mos han fet aquesta improvisació en sa viola, na Mariana i també han sentit sa Kuhachi que ha tocat en Rodrigo superbé, no? O no? Tot diuen, clar, que te penses perquè els han triat per sa galeria per tocar curta, no, la veritat és que moltes gràcies per fer-nos aquesta peça, Rodrigo, molt bé, eh? Gràcies. Bé, i na Mariana, un crac també, eh?
Molt bo.